plantas de rodillas imploré. Ya no insistas en reunir tu vida con la mía. Ya es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Epa Juventud, te invitamos a sintonizar tu programa En Vanguardia con la Juventud Bolivariana Juan Fran Torres y Raúl Chirino. Muy buenas tardes, oyentes de su emisora neoespartana 105.5 FM. Hoy, como todos los lunes y viernes, su programa juvenil, su programa favorito, el programa favorito de toda la juventud neoespartana, tu programa En Vanguardia. Bueno, y les damos las gracias a Evo Infrane por su patrocinio y gracias a esa gran empresa bolivariana de infraestructura del Estado de Esparta. Hoy y todos los viernes estamos aquí en nuestro programa En Vanguardia. Hoy vamos a tener unos temas muy emocionantes en materia juvenil. El juvenil chavista, el juvenil bolivariano, la juventud que se alza con el comandante Chávez, la juventud que siempre seguirá el legado eterno de nuestro comandante Chávez y ahora con nuestro líder revolucionario Nicolás Maduro Moro. Vamos a hablar del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, algunas noticias. Y bueno, como todos los lunes y viernes, me acompaña en el lado izquierdo Juan Fran Torres. Cuéntanos, Juan Fran, ¿qué noticias tenemos el día de hoy? Así es, Chirino. Muy buenas tardes a todos esos compañeros que nos sintonizan ahora mismo por Neoespartana 105.5 FM, la emisora del Poder Popular. Bueno, nos encontramos aquí. Hemos venido trabajando este fin de semana junto a nuestras estructuras municipales en torno al segundo congreso de la juventud del partido. Venimos trabajando con nuestro equipo municipal, debatimos el día sábado, hicimos actividades el día viernes, por cierto, también actividades deportivas con nuestra juventud en todo el estado de Nueva Esparta, y el día sábado discutimos el primer documento de la juventud, del Congreso de la Juventud, que eran las 32 acciones aprobadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela y la declaración bicentenaria de la juventud revolucionaria, de la juventud chavista. Y el día domingo hicimos unas actividades culturales. Así eso se va a prolongar estos fines de semana que viene, así mismo como hemos venido trabajando. Y bueno, Chirino, rumbo al segundo congreso de la juventud del partido. Bueno, así es, un segundo congreso de esta gloriosa, de esta gran familia como es la juventud del partido más socialista, más izquierdista que haya tenido nuestra patria venezolana, nuestra patria grande, ¿no? Como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy tenemos un invitado especial que viene a darle una nueva dinámica a la juventud del Partido Socialista Unido en el Estado de Esparta, como es el compañero Carlos Zulbarán, que viene de las luchas universitarias en la UDO, viene también del Frente Francisco de Miranda, un joven revolucionario que ahorita está tomando la organización en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Carlos Zulbarán, cuéntanos ahora con esta... ¿Cuál es tu meta en esta nueva responsabilidad de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por este tremendo programa, el programa de la juventud En Vanguardia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente, Chirino, Juanfra. Es un punto muy importante la juventud del partido. Vuelve a ser noticia la juventud del partido, los jóvenes revolucionarios que estamos tomando las acciones políticas a nivel nacional para llevarlas a nuestras comunidades, a nuestros municipios y concretar de una vez por todas el socialismo del siglo XXI, aquella visión que quería el comandante Chávez. Nos toca a nosotros colocarnos las botas de campaña e ir a luchar, ir a dar la batalla de las ideas para que un nuevo sistema, el sistema socialista, quede instalado en el corazón del pueblo venezolano. Bueno, así es, Carlos.
Hemos venido debatiendo en cada uno de los municipios aquí del estado de Esparta, y vemos cómo la juventud neoespartana, que es una juventud rebelde, que es una juventud patriota, se ha venido acercando a nuestras discusiones, a nuestros debates, ya ha propinado aportes importantísimos en torno a la lucha contra el contrabando, en la lucha contra la guerra la guerra contra la corrupción y todos esos males que nos han afectado a nosotros como república. Y nosotros de verdad nos sentimos muy contentos porque vemos que la juventud venezolana, gracias al comandante Chávez, ha sido tomada en cuenta. Y hoy vamos rumbo a un congreso donde debatiremos y construiremos la Venezuela potencia. Bueno, así es. Les recordamos también los números telefónicos para que participen en su programa En Vanguardia. Y los números para que llamen es el 0295-267-4800. Les repito, tomen nota. 0295-267-4800. Y la mensajería de texto es el 0426-889-0364. Les recordamos también que estamos bajo la dirección del licenciado Luis Ramón Roque. Y también estamos saliendo vía web por perlavisionradiotv.com. A todos esos que están ahorita en sus computadoras pueden sintonizarnos también por la vía web. Aquí tenemos un mensajito de un camarada de aquí del municipio Mariño. Hermano, estoy full sintonía con tu programa En Vanguardia. Saludos, Richard, a ese gran compañero de la juventud de aquí del municipio Mariño. Bueno, Carlos, háblanos un poco de esa responsabilidad nueva, organización. ¿Cuál es el papel fundamental de la organización en este partido político juvenil? Bueno, sí, muchachos. Una responsabilidad que se me otorga hace muy pocos días. Yo estaba en el sector universitario dando las luchas dentro de la UDO, por cierto. Y bueno, organización del PSUD es muy importante esta comisión, ya que nosotros somos un partido político disciplinado, un partido político consciente de la problemática de nuestro pueblo y consciente de lo que queremos crear, consciente de lo que queremos transformar. Entonces, mi llegada a esta comisión de organización en el Estado, en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, viene a concretar y a unificar todos los factores izquierdistas, todos los municipios del Estado de Nueva Esparta, a consolidarnos en un solo pensamiento donde reine la igualdad entre todos de ellos, que reine el pensamiento socialista y donde podamos nosotros ir a transformar municipios, parroquias, dándole un sentido 100% revolucionario y nosotros podernos formar bajo el pensamiento del comandante Chávez y generar líneas de acciones que todos los municipios y parroquias podamos estar conectados para así fortalecernos más como organización. Y hablando como de organización política, vemos el reto que tenemos nosotros, que nosotros no somos jóvenes de portadas de periódico, como salen por ahí compañeros que están haciendo, que pagan, ¿no?, para salir en portadas de periódico. Nosotros estamos construyendo patria, nosotros sí estamos luchando. Un ejemplo de eso es el reto juvenil que tenemos nosotros a cuestas. Vemos cómo el viernes en la localidad del Valle y el sábado se hacía el reto deportivo en Villarrosa, más de 1.200 jóvenes participando activamente. Eso sí es los verdaderos líderes juveniles, no venir y pagar como, y voy a ser responsable en mis palabras, como el nieto de Morel Rodríguez, salía que él es líder juvenil y pagaba una página completa en El Sol de Margarita. Pues yo quiero que esos líderes juveniles se vean ahí en estas actividades como la que hicimos en Villarrosa, atendiendo más de 1.200 muchachos, ¿me entiendes? Teniendo nosotros equipos municipales con todas las comisiones de trabajo y nosotros direccionando las políticas de Estado en materia juvenil. Así es, Carlos. Bueno, nos damos el lujo de tener el más grande, no uno, sino el más grande partido que existe en Latinoamérica. Y podemos constatar cuando vamos a los debates de cada uno de los municipios cómo se acerca la juventud.
esa juventud que está en las comunidades, esa juventud que lucha, que trabaja, que construye patria, se acerca con nosotros a esos debates para construir y tratar de atacar todas esas cosas que se han venido, la derecha ha venido haciendo contra nuestra patria, contra nuestro gobierno. Y vemos cómo esos líderes de barrio se acercan, se van acercando y se seguirán acercando, porque esto no es un solo día ni dos días, esto va a ser por un mes continuo y se va a prolongar en el tiempo, porque solamente vamos a discutir para trabajar por los años que quedan, por los años que nos seguirá llamando a la patria. Bueno, así es, un partido que nació por la idea visionaria del comandante Chávez, que nació para hacer revolución, para hacer la patria socialista que siempre soñó nuestro libertador Simón Bolívar, que siempre soñó nuestro comandante Chávez, y que seguimos soñando y trabajando para conseguir ese sueño nosotros, los hijos del eterno comandante Hugo Chávez. Bueno, ahorita vamos a tener un tema musical de los Cadillacs. Eso es para todos estos jóvenes revolucionarios. Vamos a escuchar este tema musical y ya regresamos. Aquí está tu pueblo, comandante, y estamos contigo de corazón. América One, los Cadillacs, Omar Enrique y el pueblo de Venezuela. Hoy somos un pueblo en revolución, la nación que quiere el libertador, un pueblo valiente que sueña, que se aparte y despierta con la bandera en el corazón. Párate con Chávez, vive el comandante. Venezuela se respeta, Venezuela está de fiesta. Párate con Chávez, que empiece la fiesta. Y que viva mi bandera, viva Venezuela. Párate con Chávez, que empiece la fiesta. Que mi patria se respeta, viva Venezuela. Tengo mil razones para esta canción. Un país que sueña un mundo mejor. Socialismo, patria y un rumbo que no se pierda un segundo para alegrar a tu corazón. Yeah. Párate con Chávez, viva el comandante, y es que somos mayoría porque somos alegría. Párate con Chávez, que empiece la fiesta y que viva mi bandera, viva Venezuela. Párate con Chávez, que empiece la fiesta, que mi patria se respeta, viva Venezuela. Chávez pa' todo el pueblo, Chávez pa' el mundo entero. Chávez pa' todo el pueblo, Chávez pa' el mundo entero. El pueblo siempre ganará, Chávez, y las mujeres gritarán, Chávez, y siempre nos gobernará, Chávez, porque es que Chávez no se va. Estamos de vuelta con su programa En Vanguardia. Bueno, Juanfra, háblanos de esas noticias que tiene la página del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, sí, aquí tenemos una asamblea que se instaló en el estado de Aragua, donde
el compañero presidente hizo una llamada telefónica y en una de sus palabras decía que el Congreso de la JPSU nos permitirá recoger la opinión de la juventud y su proyecto para el futuro. Es lo que veníamos diciendo ahorita, pues, nosotros estamos aquí discutiendo para construir una agenda de país para que no suceda lo que estamos viendo ahorita, que es la guerra económica, que es el contrabando de extracción, llevándose todo, desangrando a la patria, porque los gobiernos anteriores no hicieron nada en torno a eso. Por eso que nosotros estamos debatiendo, construyendo aquí en el Congreso de la Juventud del Partido. Bueno, así es. Bueno, Carlos, se habla que el Congreso de la Juventud ya empezó una fase de discusiones en cada uno de los municipios. Se habla de viernes de que van a hacer algo los muchachos de la juventud, sábado, domingo, esos tres días que van a haber actividades permanentes enmarcado en este congreso, que este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en su capítulo Juventud. Háblanos un poco de eso. Bueno, muchachos, el congreso preliminar, que serían estas asambleas de la discusión, del debate, donde van a salir electos los tres postulados por municipio al congreso, se está basado en tres días, viernes, sábado y domingo, que vamos a estar desplegados con el viernes deportivo en todos los municipios. Se van a realizar actividades deportivas, recreativas. Para esto va a ser una gran fiesta juvenil, para que todos los militantes jóvenes del PSU puedan disfrutar sanamente. Luego, el día sábado, se le dará discusión, que es donde se instala la asamblea, en el tema político. Vamos a analizar documentos, como lo decía Juanfra, se analizaron los 32 acuerdos del Congreso del PSU. También se estudió a profundidad y se llegaron a conclusiones sobre la declaración bicentenaria. Eso también están publicados, los lugares y las fechas y la hora, ¿no?, de las asambleas en la página de la JPSU. Y también vamos a cerrar la semana con el domingo de actividades culturales, pinta de murales, canto, cineforo, cualquier cosa enmarcado en el ámbito cultural para cerrar la semana. Y eso cuenta de tres semanas, ya realizamos la primera. Este viernes, sábado y domingo nos toca la segunda. Del 18 al 24 de agosto, que ya culminó. Exactamente. Y el domingo 7 es la elección de los postulados que van al Congreso en Caracas. Donde se elegirán tres camaradas por municipio, por tres municipio. Jóvenes por municipio. Cabe destacar que uno de lo instructivo para los de los requisitos para participar en la asamblea es tener en la edad comprendida entre 15 años a 30 años, máximo 30 años. Y ser militante. Y ser militante, por supuesto, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero la edad comprendida es de 15 a 30 años. Y invitamos a toda la militancia que se sume a participar en el debate de cada uno de los documentos que se están discutiendo. Por lo menos nosotros discutimos esta primera semana lo que es las 32 decisiones del Congreso del PSU y la declaración bicentenaria. Bueno, yo quería aprovechar, muchachos, y enviarles, ¿no?, a todos los jóvenes militantes del PSU, de este Partido Socialista Unido de Venezuela, que tengan edad entre 15 y 30 años, que vayan a las asambleas, métanse en la página, verifiquen cuándo van a hacer las asambleas, qué día, para que asistan. Ahí se va a hacer discusión del tema, ¿no?, que va a ser el sábado, el tema de discusión del sábado, y esto es para todos los jóvenes y que lo disfruten. Pues el viernes deportivo también tenemos, y quería anunciarlos en el programa, la visita de Héctor Rodríguez, nuestro coordinador nacional de la juventud del partido, nos visita este miércoles. Todavía no hemos concretado la hora. Vamos a montarnos en eso, y aquí está la juventud demostrando que sí tiene participación activa en el país, que nos importa el tema económico, que nos importa una Venezuela mejor, una Venezuela potencia, una Venezuela productiva, y aquí estamos los jóvenes apostando, dando nuestro grano de arena a que eso se haga realidad. Así es, Carlos. Bueno, tenemos la visita de Héctor Rodríguez, haciendo recorrido, ha venido haciendo recorrido por todo el país,
Y ahora nos toca a Esparta, pues, que venga Héctor, nos den las instrucciones en torno al Congreso de la Juventud, para nosotros, como militantes de este glorioso partido y de esta juventud revolucionaria, asumir los lineamientos e ir a este Congreso para fortalecer aún más nuestra organización política. También hay que destacar, Carlos, que la segunda semana, este sábado se discutirá el documento de trabajo denominado Juventud y Política de Estado, donde la juventud dará aporte en torno sobre la política de Estado que debería hacerse en estos momentos en el gobierno nacional, pues. Bueno, sí, tenemos otro mensajito de texto por aquí. Un saludo revolucionario a toda la juventud del Estado que está cada día creciendo y llevando las líneas e ideas de nuestro comandante al pueblo. Bueno, así es. Nos escribe Richard Ferrer. Otro mensajito de Richard Ferrer. Por aquí tengo un mensajito de allá del municipio García al profesor William Suárez. Saludo, profe. En sintonía, camarada, apoyando siempre a los jóvenes de la revolución. Un saludo revolucionario a Anthony Cuello, convaleciente de esa operación. Un saludo, profe. Siempre usted consecuente. Bueno, sí, desde aquí le enviamos un saludo a nuestro camarada, hermano, compatriota, Anthony Cuello, que fue operado de emergencia este fin de semana por apendicitis. Bueno, desde aquí del Estado de Esparta, tu juventud te desea que te recuperes pronto para que siga haciendo el trabajo del comandante Chávez, haciendo el trabajo y haciendo saber que la juventud cada día está tomando el protagonismo en nuestro país. Bueno, Carlos, hablabas de que el miércoles llega nuestro coordinador nacional al Estado de Esparta, Héctor Rodríguez. Viene la visita, ¿a qué se debe al tercer congreso del partido? Háblanos un poco de a qué se debe la visita de Héctor y cuál es la agenda de Héctor en el programa. Bueno, claro, Héctor siempre consecuente con nosotros los jóvenes revolucionarios del Estado. Recientemente lo tuvimos en la marcha que se hacía, muy alegre, por cierto, esa marcha que se hizo aquí en Juan Griego, en la bahía de Juan Griego. Los 10 años de la batalla de Santinés. Perfectamente, recordando ese referéndum que se le hizo a nuestro comandante Chávez y salió, como siempre supo salir nuestro comandante Chávez, invicto, ¿no? Siempre fortalecido, ganando esas elecciones muy, muy en buena manera. Bueno, Héctor Rodríguez, tanto que viene a saludarnos, a ver cómo estamos, viene también a darnos un reimpulso en el tema del Congreso, afinando detalles nosotros, la juventud del partido, y más que todo para salir, ¿no?, con mucha fuerza, con mucha alegría a este Congreso, muchachos. Así es, hermano. Bueno, también queríamos recordar, como tuvimos una semana que por dificultades ajenas no pudimos salir al aire, recordar esa histórica batalla que vivimos hace 10 años, la batalla de Saint-Inés, donde el comandante Chávez los revolcó a toditos y reafirmó el compromiso del pueblo venezolano con el comandante Chávez. Y vemos por ahí también como gente que, bueno, a uno que todavía somos jóvenes, ¿no?, gente que nos decía, mira, este compañero que estaba allá, ahora estaba involucrado en el golpe de Estado, ahora está militando en la revolución. ¿Cómo la revolución se ha traído por su buena política, por sus buenas acciones, a gente que en un momento nos aversó, pues? Y ahí vemos cómo están con nosotros construyendo el nuevo modelo de país que queremos, la Venezuela potencia. Bueno, sí, eso se debe también a que este gobierno se ha preocupado por incluir a todo el pueblo venezolano, no nada más que, como dice por ahí un grupito, que este gobierno nada más trabaja por el beneficio de su gente, de los chavistas nada más. No, este es un gobierno revolucionario que trabaja para los 30 millones de venezolanos y venezolanas que cada día más creen en un proyecto de país, cada día más creen en la construcción de una patria, cada día más creen en el legado eterno de nuestro comandante Chávez. Y bueno, recordando también esos 10 años de Santa Inés, vamos a esta pequeña pausa comercial y bueno, ya regresamos más de su programa En Vanguardia. Publicidad.
¿Quieres comprar o vender? En Clasificados 105 te diremos cómo. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM. Neo Espartana 105.5 te aconseja para estas vacaciones. No recojas muestras. En muchas ocasiones, la fragilidad de los ecosistemas está continuamente a prueba ante la presión de los turistas. Intenta que tu impacto sea el menor posible donde vayas, evitando recoger muestras de especies animales o vegetales, e incluso de restos de rocas. Neoespartana 105.5, tu mejor compañía para estas vacaciones. ¿Sufre usted de dolores musculares? En los huesos le dan calambres. ¿Le duelen las articulaciones al caminar? En Margarita, Cloromac Osteo, único, con glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina D3. Ya no más dolencias. Pídalo en el Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes. Y no pare al caminar. Calle Narváez, entre Igualdad y Marcano. Teléfonos 0426-686-0121, 0295-263-1735 y 0426-737-9038. Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes. No hay enfermedad que se resista. Alice Tren, el rey del tren delantero automotriz en la isla de Margarita. iTren, líder en aire acondicionado vehicular y especialistas en reparaciones de bombas hidráulicas y cajetines de dirección. Estamos en la calle Lozada, sector Poblado, al lado de Motos Empire. El mundo del amortiguador, autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. Único con centro de diagnóstico computarizado. El mundo del amortiguador es distribuidor Monroe para todo tipo de vehículos, con técnicos especializados, calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi, al lado de MRW. El mundo del amortiguador, autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. Si derrochas agua mientras te cepillas, estarás malgastando la cantidad que necesite el cuerpo humano en una semana. Nada sustituye al agua. Cada gota cuenta. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Venezuela. Sale el sol, ilumina mi ventana, el canto del gallo se escucha por la mañana, verdes son sus montañas y rosa en la sabana, el copero en su caballo luce el pelo en guama, lleno de ciudades hermosas, lindas costas, un desierto, un jardín de rosas, un salto ángel donde Dios reposa, el agua es diosa, un cielo azul que se refleja y se confunde con el mar, un manto oscuro que arropa y se ilumina la ciudad de Venezuela. Tierra caliente donde suena el tambor, Venezuela, donde llueve el cacao, la caña y el hierro, Venezuela, nada en mí se brilla como el sol, Venezuela, con revolución nació el amor. Venezuela.
nación escogida por Dios, bendecida entre tantas naciones de América Latina, cuna de Bolívar, patria divina de recursos minerales, es una mina. Tuyo el petróleo, igual que el mano, tierra que crece lo que quiera plata, de gente alegre también se está ahí, de sangre caliente somos aquí. Tuyo el petróleo, igual que el mano, tierra que crece lo que quiera plata, Venezuela es la hija querida de Dios, mucha belleza y riqueza nos dio. Un cielo azul que se refleja y se confunde con el mar, un manto oscuro que arropa y se ilumina la ciudad. Venezuela, tierra caliente donde suena el tambor. Venezuela, donde llueve el cacao, la caña y el ron. Venezuela, la aranisa brilla como el sol. Venezuela, con revolución nació el amor. Un pueblo que amanece, lucha, trabaja, echa pa'lante, siempre constante, a seguir los sueños y alcanzar sus metas y hacerlo realidad. Es mi gente buena, tierra de luchadores, pueblo optimista. En Venezuela me quedo yo, pueblo alegre, nunca falta una sonrisa. En Venezuela me quedo yo, mi clima tropical y mi bella sabana. En Venezuela me quedo yo, Venezuela es mi país y no lo cambio por nada. En Venezuela me quedo yo, mi país, ejemplo a seguir. Mi país es Venezuela. Tú eres Venezuela. Venezuela, tierra caliente donde suena el tambor. Venezuela, donde llueve el cacao, la caña y el ron. Venezuela, cada mil se brillan como el sol. Venezuela, con revolución nació el amor. A partir de este momento me convierto en líder. Se sale el magnate, el del cimbo. Muchos de nosotros, aún no conocemos lo hermoso que es nuestro país. Deberíamos darnos la tarea de conocernos más, porque tú eres Venezuela. Y regresamos al programa de la Juventud Bolivariana. Quiero aprovechar de enviarle un fuerte abrazo a Alexandra Cova, que fue ayer electa como vocera del Consejo Comunal en Villarrosa, como de protección del niño. Aquí tengo, por aquí me pasó un mensaje también. Excelente trabajo, muchachos. Un saludo solidario y revolucionario a todos los jóvenes del Estado de Esparta. Un saludo lleno de afecto al camarada Anthony, que se recupere pronto para seguir en la lucha. Un fuerte abrazo, Alexandra. Gracias por escucharnos. Bueno, aquí está el programa de la Juventud Bolivariana. Bueno, así es, de la Juventud de Chávez, de la Juventud Bolivariana. Y bueno, tremendo tema, ¿no? Ese de un canto para el barrio, tú eres Venezuela. Muchas personas en Venezuela se matan por conocer países del mundo, se matan por viajar al exterior y todavía no nos damos la oportunidad. No nos damos la oportunidad de conocer a nuestro país, a nuestros estados, nuestros ríos, nuestros lagos, todo nuestro folclore, los llanos. Tenemos que conocer nuestro país, cada día más conozcamos a nuestro país, conozcamos nuestro estado. Con el reto juvenil, Carlos, se da la oportunidad de que muchos jóvenes aquí en nuestro estado, hay jóvenes en nuestro estado que todavía no conocen la Laguna de la Restinga. Hay jóvenes en nuestro estado que todavía no conocen el Cerro de Copey. ¿Y qué hacemos nosotros con el reto juvenil, con el campismo? Bueno, le damos la oportunidad a todos esos jóvenes a que conozcan más su estado, a que conozcan la Laguna de la Restinga. El viernes pasado fuimos a la Restinga a conocer esa gran laguna, la Laguna de la Restinga, una maravilla. Nos echaron unas historias de muchas aves que están en peligro de extinción. Y tenemos que ir transformando esa conciencia humanista, esa conciencia de los jóvenes neoespartanos, a que conozca su estado, que conozcamos nuestra cultura, costumbres, nuestras tradiciones. Chirino, por aquí tenemos un mensaje, la compañera Camarda. Hola, Chirino, qué buen programa. Bueno, saludos, Camarda. Este es el programa de toda la juventud, este es el programa de ustedes, este es el programa de todo el pueblo neoespartano. Este es un programa al servicio
del pueblo neoespartano. Y Chirino, por aquí nos siguen enviando mensajes desde allá, desde el municipio García, territorio revolucionario. Buenas tardes, felicitaciones a toda la juventud de nuestro país y sobre todo a los nuestros, de nuestro estado. Los quiero mucho porque ustedes son nuestro futuro y el legado de nuestro comandante. Un saludo a la abuela Dilia que nos está escuchando allá en Villajuana. Bueno, saludos a toda esa población de Villajuana, siempre consecuente en nuestro programa. Por aquí tenemos otro mensajito, Chirino, desde el municipio García, el compañero Cartaya de la Capilla. Saludos, camaradas de la juventud revolucionaria, ahora siempre en vanguardia y consciente de la realidad del país. Continúe avanzando. Así es, camarada Eulalio Cartaya. Un fuerte abrazo a la Capilla, a todos los compañeros, a Lisandro, a William, a Gino, a todos esos compañeros que tienen un excelente trabajo allá en el UVH de la Capilla, allá, que han venido trabajando con el Consejo Comunal, el Poder Popular allá, expresándose, Chirino. Así es, bueno, les iba a comentar también, ¿no?, que estamos a punto, a pocos días de que nuestra gloriosa juventud, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpla 6 años de su creación, 6 años de esfuerzo, de esperanza, de fe, que viene transformando la juventud partidista en nuestro país. 6 años de esfuerzo, sacrificios, de lucha, de victoria. También 6 años de mucho trabajo voluntario, de luchas universitarias, de lucha en los liceos con los muchachos de la Organización Bolivariana Estudiantil. Un sueño que nació en Cachamay el 12 de septiembre del 2008. Un sueño que ahorita se ve encarnado y gracias a nuestro ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro, coordinador nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a nuestro comandante supremo Hugo Chávez por aceptar la creación de esta juventud que hoy está asumiendo grandes responsabilidades en todos los estados del país a nivel nacional. Y aquí está la juventud de Chávez, como Carlos Zurbarán, está Juan Fran Torres, Kendi en nuestro estado, Rosa, Jorge, que le damos un saludo a todo el equipo del estado de Esparta. Karina Aguilera. Cliver Romero. A todos. Si se me escapa alguno, discúlpenme en verdad, pero todos hacemos un buen trabajo en nuestro estado porque creemos en el ideario de nuestro comandante Chávez. Creemos que la única forma de llegar a la suprema felicidad posible es este. Este es el camino de la revolución y el camino de Chávez. ¿Qué dices, Carlos? Bueno, muchachos, de verdad coincido con lo que dicen ustedes. Este es un espacio para que los jóvenes de Venezuela, los jóvenes del estado de Nueva Esparta, podamos formarnos bajo el ideal de aquel gran hombre, de aquel eterno comandante Hugo Chávez. Yo, por mi parte, le hago un llamado a todos los jóvenes, revolucionarios, a todos los jóvenes chavistas del estado, que militen en el PSU, vengan, inscríbanse en este partido, el mejor partido en la historia de Venezuela, donde se quiere tomar el rumbo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, para poder construir la patria que queremos. Mire, yo cuando veo, compañero, a la juventud de estos partidos políticos, vamos a nombrarlos, nombrarlos no quisiera. Ponte, Primero Justicia, Partido Pírrico, creo que tienen 2 alcaldías, Acción Democrática, COPEI, la Mesa de la Unidad, lo que ustedes quieran. Esto es para... 2 alcaldías a nivel nacional. Partidos. Sí, uno de los partidos más pírricos que hay. Bueno, estos partidos, tú ves los jóvenes que militan con ellos, ¿qué leen? ¿En qué se forman? ¿Cuál es su doctrina ideológica? No tienen, hermano. Pues yo me siento orgulloso y no nos estamos jactando. Yo me siento orgulloso que yo pueda leer el libro azul. Yo me siento orgulloso que yo en mi partido tengo estatutos verdaderos. Yo me puedo sentir orgulloso que yo puedo ya estudiar a profundidad el ideal, como el chavismo, como una idea revolucionaria, con un ideal de profundidad, de hacer las cosas. Cuando vemos que la política en Venezuela, antes que llegara Chávez, se manejaba de una manera. Cuando llega Chávez, parte la política en dos. Antes de Chávez la política era de una forma. Después de Chávez,
La política tiene que hacerse así. Y eso es ahí es donde nosotros nos estamos formando. Y todos los jóvenes compañeros que nos escuchan, nosotros estamos, como lo decía Chirino, por el camino correcto. Y el camino correcto es el legado del comandante Chávez. Y aquí está su juventud, no espartana, aquí está su juventud gloriosa, aquí está su juventud que se está formando para concretar el sueño de Hugo Rafael Chávez Frías. Así es, Carlos. Bueno, los partidos se dan el lujo de tener un congreso en todos sus ámbitos, desde el congreso del partido, desde el congreso de la juventud, congreso de la clase trabajadora, congreso de mujeres, congreso de los pescadores, de toda la clase. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela se da el lujo de hacer un congreso en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes formas y expresiones. Y bueno, nosotros hemos asumido el congreso de la juventud con ese llamado que nos ha hecho nuestro presidente y jefe, Nicolás Maduro, porque él es presidente de nuestro partido, además de ser presidente de todos nosotros, de los venezolanos, es presidente de nuestro partido. Nosotros nos sentimos orgullosos de llamar a fortalecer las filas de la revolución, a fortalecer la política de Estado. Y nosotros tenemos que ir avanzando para tratar de acabar con ese Estado burgués que todavía existe, el burocratismo, tratar de que nosotros, los consejos comunales, seamos los que demos como la orientación de cómo gobernar de abajo hacia arriba, nosotros emanar nuestras propuestas, que sean discutidas y que no haya muchos intermediarios, que eso es lo que nos decía nuestro comandante Chávez. Por eso nuestro comandante Chávez vivía constantemente cambiando la estructura de nuestro partido, para que no hubiera tanto intermediario que se trancara las peticiones de nuestro pueblo, de nuestra revolución, de nuestra VCH. Bueno, así es, eso es parte del trabajo de día a día que tenemos que hacer nosotros como hijos de Chávez, que tenemos que hacer nosotros como revolucionarios, hacer el trabajo de abajo hacia arriba, desde las comunidades. Me acuerdo una de las preguntas del sábado, la discusión del Congreso, que decían cuál es el papel del joven por VCH. Y yo me acuerdo que varios jóvenes decían que el rol del joven por VCH es atender a nuestra militancia, desde el vecino, que a veces se molesta porque no consigue alguna necesidad, atenderlo, explicarle por qué no se consigue esa necesidad. Y bueno, gracias a nuestro nuevo superintendente, desde aquí le damos las gracias a nuestro nuevo superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, que va a aplicar un nuevo sistema, un nuevo mecanismo para que se acaben la cola con esta nueva campaña de eficiencia mata cola. Esa es una nueva campaña. Y bueno, Chirino, y también hay que acotar también que comenzamos fue por la casa, por nuestro mismo supermercado creado en Revolución y que lo maneja nuestro gobierno nacional. Ahí mismo el compañero haciendo inspecciones y haciendo las multas que respectivas. Así es. Bueno, ahora se va a hacer un captahuellas en todos los supermercados. Muchos dicen que eso es para restringir la compra de alimentos. No, es falso. Eso es para ver cuáles son las personas que están especulando, que hacen la cola 3 y 4 veces para comprar 3 y 4 veces y le quitan la oportunidad a 3 y 4 familias de comprar un paquete de harina, un paquete de azúcar o lo que sea. Le quita la oportunidad. Bueno, eso es para medir el nivel de consumo de la población venezolana, y gracias a Dios también se le cerró la frontera con Colombia, ese bachaqueo que se veía. El contrabando de extracción, no al contrabando, gracias a esas luchas de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente que no ha parado de trabajar desde que el mismo Chávez lo nombró, no ha parado de trabajar. Y hay que darle un reconocimiento a nuestro presidente, que sí ha trabajado por nuestro pueblo, que sí trabaja por nuestra juventud y nuestro pueblo entero. Claro que sí, Chirino. Bueno, no que la frontera se cerró, sino que ya se hay un control y una medida, control y medida en torno a la frontera. Se cierra de una hora a cierta hora. Creo que es a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y ya las gandolas están siendo supervisadas, que antes no hacía, las trochas, todas esas cosas, las trochas sí fueron cerradas, las trochas, que es por donde se fugaba y hacía su desastre el contrabando de extracción. Y bueno, por aquí también me envían mensajes desde el municipio García, desde la comunidad de Villajuana, el compañero y hermano Carlos Hernández, el popular negro, vamos hacia la construcción de la base de Misiones.
como manda nuestro presidente Nicolás Maduro. Saludos, Chirino Juanfran, Villajuana presente, Carlos Hernández, saludos, camarada. Bueno, ya que estamos en mensaje, yo los voy a ayudar leyendo este mensaje también. Saludos, muchachos, sigan en vanguardia. Desde Villazoita, la señora Mónica, en sintonía. Un saludo, Mónica, un saludo, Carlos. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Que es mi madre, la señora Mónica, mi madre, que siempre nos escucha, siempre nos envía un mensajito. Bueno, gracias a toda esa gente también de Villazoita que nos siempre en contacto con nosotros. Y bueno, también hay muchos temas que celebrar aquí hoy en nuestro programa, ¿no? Pero antes, vamos, ya que hablamos de PSU, de Congreso, del partido más grande que haya existido en Latinoamérica, vamos a escuchar un tremendo tema de Omar Acedo llamado PSU. ¡Que viva Venezuela! En el 92 nació en Venezuela, un movimiento y un grito de paz. Y está entre nosotros, es nuestra bandera, es un sentimiento que no morirá. Y ha convertido a mi nación en una sola fuerza, grito emancipador de independencia. Yeah. Hoy somos una sola voz. Regresamos con su programa En Vanguardia. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Evo Infrane, empresa bolivariana de infraestructura del Estado de Nueva Esparta, y su presidente Jorge Armas. Saludos, camarada. Bueno, hablando de juventud, hablando de victorias, hablando de historia, que nuestras muchachas del sub-17 están haciendo historia allá en China. Están haciendo historia en China. Mañana a las 8:30 de la mañana, nuestras gloriosas deportistas vinotinto enfrentarán a la selección de China para buscar por primera vez en la historia una medalla de oro en esta disciplina. Una medalla de oro en fútbol sub-17, nuestras muchachas haciendo historia. Háblanos un poco de eso, Carlos, que tú manejas un poco más la materia deportiva. Bueno, vemos el crecimiento que tiene nuestra Venezuela en todo. El crecimiento que tienen todos en lo político, en lo económico, en lo deportivo, en lo cultural. Y estas niñas que vienen de hacer un buen papel aquí en Sudamérica, en los juegos pasados, vemos que cómo le ganaron, ¿no? O al equipo de Japón, o no se enfrentaron con ella, el equipo de Japón que le había ganado aquí anteriormente, porque ellas son primera edad. Y vemos el gran futuro que tiene nuestro fútbol, nuestro balompié venezolano a través de estas niñas, ¿no? También vemos nuestro atleta, nuestro joven en natación, muy, muy bueno este compañero, y vemos el futuro que se le debe venir a Venezuela en el tema deportivo para las próximas Olimpiadas, muchachos que ya se van madurando a través de estos juegos,
y eso también va relacionado de una política de Estado de acompañamiento a nuestros atletas, que tengan todas las cosas a la mano para poder competir, de ese roce internacional que es necesario para ganar experiencia, ¿no? Vemos que Venezuela haciendo un buen papel, metiéndose entre los grandes, y queremos sumar medallas y darle la mayor felicidad posible a nuestro pueblo que está pendiente de los Juegos, y a nuestros muchachos. No solamente lo vamos a ver como lo ven otras potencias a sus atletas, como solamente máquinas de generar medallas, nosotros lo vemos también como seres humanos. Nosotros lo hacemos hincapié a que estos jóvenes estudien, que estos jóvenes se formen y que nos llenen de felicidad cada vez que van y participan con nuestro tricolor. Así es, Carlos. Bueno, como lo decías tú, nuestra revolución ve a estos jóvenes no como robot, sino como lo ve de forma integral, que se capaciten en todas sus áreas, principalmente, obvio, que es donde se desempeñan más, que es la parte deportiva, cada uno su destreza, pero sin embargo se le apoya en toda su destreza de forma integral. Entonces nosotros vemos como estas niñas con tan solo 17 años, una generación de oro, como la llamó nuestro comandante Chávez, han venido dando la cara por Venezuela, por una patria, hay que recalcarlo, y han venido dando la cara y ya están en la final en el Juego Olímpico femenino, sin el apoyo, hay que decirlo, todo este apoyo gracias a la Revolución Bolivariana, más nada, porque aquí, si fuera por la Federación Venezolana de Fútbol, caso omiso, no hubieran participado esas muchachas, hubieran ido como una más del montón, pero gracias a la Revolución se le ha dado todo el apoyo. Bueno, tocaste un punto muy importante, la Federación Venezolana de Fútbol, hay que hacerle un llamado, ¿no? Un llamado a nuestro pueblo, que haga cálculo, ¿no? Que eche un cálculo. Tenemos la ciudad deportiva de la mano de Carlos Mata Figueroa en su primera etapa, ya está pronto a inaugurarse, la cancha está cedida a los compañeros del Margarita Fútbol Club, que por cierto ganaron ayer por la mínima 1-0, y tenemos que ver también el centro de alto rendimiento de la FIFA, que ve todo lo que la demora que tiene eso ahí. Entonces digan ustedes, echen un cálculo si hay o no hay un chanchullo con el centro de alto rendimiento de la FIFA, que está en manos de el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela. Así es, Carlos. Bueno, gracias a esto, gracias a nuestro gobierno revolucionario, desde nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro, hasta nuestro gobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, que si algo le debe agradecer la juventud es su apoyo, su solidaridad con la juventud no espartana. Bueno, así es. Bueno, terminamos por hoy, ¿no? Nuestro programa En Vanguardia. Le damos las gracias a todos nuestros oyentes por los mensajes de texto, por escucharnos. Un saludo fraterno a todo nuestro pueblo del estado de Esparta. Y me despido con esta noticia muy importante para todas las madres que compran útiles escolares para sus hijos. Es que ya empezó la feria escolar, ¿no? Y desde hoy, lunes 25, hasta el 21 de septiembre, gran feria escolar bolivariana en el Grupo Zulia de Por la Mar, de 9 a.m. a 5 p.m. Así es, Carlos. Bueno, así es, Chirino. Bueno, Carlos, danos tu últimas palabras para cerrar el programa de hoy. Bueno, muchachos, invitar a la juventud que milite en el Partido Socialista de Venezuela, que nosotros aquí estamos creando, construyendo un sistema que va a garantizar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo bajo el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, sí, le recordamos que estuvimos bajo la dirección del licenciado Luis Ramón Roquec, y este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Evo Infran, empresa bolivariana de infraestructura del estado de Esparta. Nos vemos el viernes. Caballo, la historia dormía y se despertó.
estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, preguntó. Publicidad. Abran paso, abran paso, que viene el rey, abran paso. ¿Y quién es ese? Ese es el rey Marte, y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para todas tus combinaciones. Rey Marte.